¿Alguna vez te sentiste extraño a lo que estás viviendo? ¿Alguna vez te sentiste como fuera de lugar en donde tú elegiste estar? En tu casa, en tu trabajo, en tu profesión, en tu carrera. ¿Alguna vez has sentido como que una voz interior te dice que te muevas de ese lugar? Pues entonces escúchanos. Hoy hablaremos sobre la búsqueda del bienestar en Anamaya. Yo te doy la bienvenida. Soy Gabriela Márquez, transmitiendo desde el Instituto Holístico de Monterrey. Bienvenida a otro de los programas Paz en tu Vida. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde el Instituto Holístico de Monterrey, ubicado en San Nicolás de los Garza. Yo soy Gabriela Márquez y hoy tenemos un programa muy especial porque te va a dejar una semillita para el bienestar. El programa de hoy se llama La búsqueda del bienestar en Anamaya. Y tenemos un invitado también muy especial. Él se llama Carlos Silva. Bienvenido, Carlos. Bien, gracias, Gaby, por la invitación. Okay. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito antes de explicarles en qué consiste la búsqueda del bienestar y qué es eso de Anamaya. Vamos a hablarles un poquito sobre la historia de Carlos. ¿Cómo comienza Carlos en este camino espiritual y desde dónde comienza? A ver, platícame un poquito de ti, Carlos. Bueno, muchas gracias. Sí, mira, Gaby, pues yo me he hecho esa pregunta muchas veces y cada vez encuentro episodios en mi vida más atrás de, pues, manifestaciones de esta búsqueda, ¿no? Yo fui un joven adolescente muy afortunado en el sentido de que estuve mucho en contacto con la naturaleza y tengo muchos recuerdos de esos momentos que me causaban, pues, un asombro que me era difícil de describir, ¿no? Entonces, pues, fui creciendo y en algún momento sentí que algo no estaba bien, ¿no? Sentí que, recuerdo particularmente, yo me fui a hacer un doctorado en economía. Yo estudié economía, me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Arizona en Estados Unidos, y toda mi vida realmente fui un estudiante muy brillante, pero cuando estaba ahí en el doctorado todo me parecía como nada me hacía sentido, ¿no? Y pasé de ser un excelente estudiante a ser el estudiante más malo, pésimo estudiante. No iba a las clases, porque cuando iba a las clases me sentía físicamente, no podía estar en el salón, sentía que algo me agobiaba. Y entonces, bueno, decidí dejar la universidad y en ese tiempo me encontré con un personaje que me llevó al Caribe. Caribe mexicano, a la ciudad de Cancún, trabajar en un proyecto en la selva de Cancún, y eso me llevó a un pueblo que se llama Puerto Morelos, que está cerca de Cancún,
Y resultó que pues Puerto Morelos era un pueblo lleno de gente muy consciente. Ahí tuve mis primeros maestros de yoga. Ahí empecé a hacer yoga. Y bueno, en la práctica del yoga, que en un principio para mí era algo bastante físico, o sea, me gustaba la actividad, pero cada vez que empezaba con algo más espiritual, como algún tipo de ritual o meditación o cosas así, yo era el primero en correr, ¿no? Pero entonces, en esa, estar ahí en estas clases con estos maestros, y bueno, el maestro siempre tenía este espacio, siempre ponía este espacio pues para meditar, y yo no podía parar mi mente porque mi mente era una cosa imparable y repasaba todos los pendientes que tenía que hacer en el día y tal, y me molestaba mucho tener que estar ahí porque sentía que estaba perdiendo el tiempo. Pero en un momento y un buen día tuve una experiencia. Uh-huh. Y esa experiencia fue tan satisfactoria y tan deliciosa que entonces la empecé a buscar activamente. Uh-huh. Y ya pues de ahí fue como un parteaguas, ¿no? Empecé a entender lo que yo escuchaba de manera pues verbal o teórica, ¿verdad? De lo que se hablaba de la meditación y del silencio de la mente y de todas estas cosas. Yo empecé a comprender, ¿no?, a través de mi experiencia, y me cautivó, ¿no? Fue algo que me cautivó, y entonces empecé a meterme más de lleno, ¿verdad?, en esa búsqueda interna, y empecé a darme cuenta que había como un mundo ahí para explorar. Y a la par pues yo iba sintiendo también como estos cambios en mí, en mi alegría, en mi tranquilidad, en mi serenidad, en la forma en que percibía el mundo, ¿verdad? Entonces pues empecé una búsqueda activa de mi propio bienestar. Uh-huh. Yo diría, Carlos, que la empezaste desde que te sentías a disgusto en economía, o quizás desde antes. Sí, sí. Y ahorita escuchándote estoy pensando, ¿cuántas veces nos sentimos incoherentes o como que no cabemos en lo que estamos viviendo? O que viene el pensamiento a veces de, yo no soy de aquí, ¿por qué estoy aquí? Ya sea en una familia, en una reunión, en una carrera, como en un trabajo, en un matrimonio, en una situación de vida que tú sientes en el fondo de tu ser que te debes de mover de ahí porque ahí no es tu lugar, pero tú sigues como que el pececito que sigue la misma ruta del río porque no hay para dónde hacerse, según esto, ¿verdad? No ves otro más. Yo diría que desde ahí, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, ahora yo lo platico, ¿verdad? Como lo viví en ese momento, ahora lo entiendo de otra forma. Ya he como rehecho toda la historia después de tantas cosas. Y bueno, ahí digamos que para mí empezó todo, y una cosa me fue llevando a la otra. Te digo, afortunadamente vivía en este lugar donde en un espacio pequeñito había como 4 escuelas de yoga, los que no hacían yoga hacían reiki, los que no hacían reiki eran terapeutas de otras cosas. Uh-huh. Y es un pueblo muy peculiar porque la gente está ahí porque dentro de toda esta Riviera Maya, Cancún y tal, es un pueblo que no ha perdido su pequeñez, su esencia de pueblo. No hay hoteles grandes, no hay cadenas de restaurantes, no hay absolutamente nada. O sea, todo es local, los dueños de los restaurancitos, de los negocios, pues es la gente que vive ahí. Entonces, pues la gente está ahí porque quiere estar ahí. Gente que ha llegado, que está buscando tranquilidad, que está buscando conciencia.
Entonces, pues bueno, yo empecé a conocer a todos estos personajes, empecé a estudiar algunas terapias, empecé a estudiar Reiki, y bueno, ahí me empapé de muchas cosas, pero lo más importante y que ha sido parte de toda la historia desde ese momento hasta este momento, porque yo viniendo de una escuela totalmente científica y realmente con un pensamiento, porque yo me consideraba pues muy apegado a la ciencia, ¿no? Yo era todo lo que no sea científico, ¿no? Y no, es todo lo que no sea científico no existe. Exacto. Como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hasta no ver, no creer. Exacto. Y entonces, en realidad, para mí, todo mi camino ha sido basado en mis propias experiencias. Uh-huh. Y esas experiencias han ido rompiendo con todo el condicionamiento que tenía de antes, con mis creencias, ¿sí? Y a mí se me hace algo muy valioso porque me sirve mucho al momento de transmitir, porque yo entiendo perfectamente en un momento determinado una incredulidad o un escepticismo, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente porque pues yo tuve que romper con todo eso. Porque tú vienes de allá. Porque yo vengo de allá. ¿Qué lugar? Exactamente. Ajá. Y fueron precisamente las experiencias. Uh-huh. Las experiencias que fui teniendo. Lo único que sí puedo decir es que siempre estuve abierto a experimentar. Uh-huh. Que es muy importante. O sea, como que dije, yo decía, bueno, no creo en esto, pero déjame ver, ¿no? Uh-huh. Déjame experimento a ver qué pasa. Uh-huh. Y entonces pues como que siempre estaba ahí en los lugares y en los momentos indicados, ¿no? Y tuve experiencias increíblemente, he tenido experiencias que me han, algunas que todavía no termino de comprender, uh-huh. ¿verdad? Que están como totalmente fuera de mi capacidad de comprensión, pues sí. Sí. De que todavía no tienes las herramientas para entenderla. Exacto. Ok. Pero bueno, al menos todo lo que yo enseño, ¿verdad? Y comparto, ahora sí que no comparto nada que no he experimentado. Muy bien. Todo lo que a veces me topo con esta información y hasta que no le doy vueltas en la cabeza mil veces y el experimento, ¿no? Y siento esta comprensión ya en mí mismo, entonces me siento capacitado para transmitir algo así. Muy bien. Ok. ¿Y cómo llegaste a Monterrey? Yo soy de Monterrey. Okay. Sí, yo soy de Monterrey. Me fui a estudiar, como mencioné, cuando tenía como 25 años, uh-huh. más o menos. De hecho, bueno, viví en varias partes. Viví en Londres, viví en el DF, viví en Estados Unidos. Y luego de Estados Unidos me fui al Caribe. Y luego ya de ahí, fue cuando aprendí muchas cosas. Entonces, pues yo venía a Monterrey seguido, ¿verdad? Por a ver a mis padres, a mis amigos. Y en una de esas me topé con una muy vieja amiga de la universidad. Uh-huh. Después de como 10, 12 años que no la veía, que es mi actual pareja. Uh-huh. Entonces pues ahí empezamos a tener nuevamente contacto. Ella también estaba metida en todas las cosas en las que yo estaba metido. Y nos hicimos novios, estuvimos en una relación de larga distancia durante un año. Uh-huh. Y pues llegó el momento en que decidimos ya formar un futuro juntos, una familia. Entonces pues analizamos todas las posibilidades y lo que terminamos decidiendo es que yo me regresara a Monterrey, que lo cual me hizo mucha ilusión porque pues de estar otra vez cerca de mi familia y
y bueno, muchas cosas. Yo pensé que nunca iba a regresar, pero ya cuando tomé esa decisión me dio mucho gusto, me hizo mucha ilusión. Y pues en eso estuvimos desde hacía un tiempo con estas pláticas de café, discutiendo la idea de abrir un centro. Uh-huh. Pues, que eventualmente yo cuando me vine, ya me vine con el proyecto. Uh-huh. y otra de las razones por las que me vine era ya para llevarlo a la implementación. Entonces yo desde que llegué me dediqué totalmente a establecer, a fundar Anamaya, que es nuestro centro actual. Ok, por cierto, ¿dónde está ubicada Anamaya? Anamaya está ubicado en la calle Sendero Sur, uh-huh. 2900, que es una callecita que desemboca en Lázaro Cárdenas. En realidad Anamaya está, digamos que en la esquina de Sendero Sur y Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Y esto es muy cerca de la intersección de Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, en el sur. La colonia es Balcones del Mirador. Uh-huh. Y está enfrente de todas estas colonias del Paseo, Las Torres, Mirador Residencial. Ok, ¿el teléfono? El teléfono es 8103-9094. Uh-huh. 8103-9094. Ok, muy bien. Y luego, así fue como nace Anamaya. Ok. Alba vivía aquí en Monterrey y siempre me decía que pues sus actividades la hacían recorrer todo Monterrey, porque en un lugar hacía yoga, en otro lugar iba a tomar sus cursos de Reiki, en otro lugar iba a comprar productos orgánicos y saludables, y entonces pues andaba ruleteando por todo Monterrey tratando de encontrar estas cosas que ella estaba haciendo. Y pues surgió la idea de tener un centro integrador, uh-huh. Donde una persona pudiera encontrar diversas herramientas, uh-huh. Dentro de esa misma búsqueda del bienestar. Okay, muy bien. Entonces, pues, así fue como nació y ese es el concepto, ese es el concepto del centro de Anamaya. Que sea como que un centro donde tú puedes practicar diferentes actividades y encontrar diferentes herramientas sin andar ruleteando por todo alrededor de Monterrey. Y fíjate qué es lo que pasa, o sea, digamos que muchos de nuestros alumnos, ¿verdad?, pues adquieren sus productos que necesitan ahí mismo. Uh-huh. Cuando necesitan una terapia, un masaje, un reiki, psicoterapia emocional, pues ahí, como ya conocen, ya tienen la confianza, pues ahí mismo lo hacen. Si de repente surge un curso que les interesa, pues lo toman y ahí de alguna forma también estos beneficios para ellos, porque son alumnos, ¿verdad?, tienen ciertos descuentos, sistemas de pago y tal. Entonces, pues, mucha gente ahí nada más está probando las distintas cosas, ¿verdad? Porque ya lo tienen ahí. Pues, claro. Y ya se identifican con el lugar, se identifican con el equipo, sienten la confianza, se sienten a gusto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos más al ratito para hablar de la búsqueda del bienestar en Anamaya? Continuamos. Thank you.
¿Quieres recibir talleres, cursos o información que te ayude a lograr una mayor paz en tu vida, una mayor felicidad, un mayor goce, un mayor entendimiento de por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Entonces, búscanos en cualquiera de nuestros Facebook. Te recuerdo que tenemos 5 Facebook donde ofrecemos los diferentes cursos que tenemos para ustedes. Nosotros también nos comunicamos para irnos a cualquier parte de la República donde ustedes nos inviten. Entonces, estate pendiente sobre todos estos Facebook y nuestra página en internet para que sepas cuáles son los días, cuáles son los costos. Anota el teléfono 8383-7771 del Instituto Holístico de Monterrey. Este programa es hecho para ti y tu bienestar. Gracias. Programa Paz en tu Vida. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde el Instituto Holístico de Monterrey, que ya estamos grabando todos nuestros programas, y hoy estamos con Carlos Silva hablando de la búsqueda del bienestar en Anamaya. Bueno, ahora sí ya entramos al tema, Carlos. ¿Qué nos dices sobre la búsqueda del bienestar? Ya ahorita escuchamos un poquito sobre tu vida, y yo creo que yo escuchándote, al igual que muchas personas que seguro están oyendo, se están identificando con esas situaciones de no sentirte a gusto, de irte a otro lugar, de tocar así como que lo espiritual por encimita. Mientras no me haga a mí entrar en lo profundo, yo me pongo a hacer yoga o hago como que medito, pero tampoco cuando ya me voy a lo profundo corro de ahí. También es un miedito a verme realmente como soy, como estoy, o qué es lo que necesito limpiar, quitar, hacer, disciplinar. Entonces prefiero, como que todos pasamos por esa etapa de prefiero huir. Y luego cuando ya tocas aquello, sientes la fascinación y dices, no me importa que me tenga que enfrentar a lo que sea, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos con este tema de la búsqueda del bienestar? Mira, yo empezaría pues diciendo que el bienestar es un legado natural, ¿verdad? Del ser humano, o sea, todos podemos estar bien, contentos, felices, en paz, en buena salud física. Y si no lo hemos hecho, ¿verdad? Es porque no sabemos cómo o no sabemos que podemos estar así. Porque muchas veces pues, te has acostumbrado a vivir de una cierta forma y sientes que así es la vida es dura, que uno tiene que pasar por penurias, que etcétera, ¿no? Y ya lo toma uno como algo natural y dado, ¿verdad? Como parte de la vida. Y bueno, yo es lo que siempre trato de sembrar en las personas. O sea, no es necesario que uno se quede con eso. Uh-huh. Y uno tiene todo el potencial y las posibilidades de ir en búsqueda de su bienestar, de ir en búsqueda de una mayor salud, de ir en búsqueda de estar más alegre, con más energía, de estar más satisfecho con su vida. Entonces, pues, yo ahí para mí empieza ahí todo, porque definitivamente uno tiene que tener la iniciativa de ir a buscar su bienestar. O sea,
no es algo que va a llegar fortuito, a veces llega, a veces no, lo más probable es que no. Entonces, uno tiene que ir a buscar el bienestar. Uh-huh. Te tiene que nacer a ti. Te tiene que nacer. Uh-huh. Y todo empieza con una intención. Uh-huh. Tal y, lo mismo en como cualquier otra cosa, ¿verdad? Si quieres un carro, pues primero sientes este deseo de tener el carro. Y entonces, ¿qué haces? Haces un esfuerzo. Empiezas a enfocarte para lograrlo. Empiezas a ahorrar dinero, empiezas a trabajar más, empiezas a X o Y, ¿verdad? Haces tu esfuerzo para lograrlo. Entonces ese sería el segundo paso, ¿no? Una vez que ya dijiste, ok, yo quiero mejorar mi vida, yo quiero tener una mayor calidad, entonces empiezas a buscar. La búsqueda, pues ahorita afortunadamente hay tantas posibilidades, ¿verdad? Poco a poco hay más lugares donde se le puede ayudar a uno, ¿verdad? Como Anamaya, nosotros estamos en el sur, no atendemos a mucha gente, de muchas cosas, pero hay muchos lugares ya de este tipo y de otros tipos que también pueden ayudar a encontrar estas herramientas para uno estar trabajando en su bienestar. Uh-huh. Y bueno, adicional a esto, que ya es un poquito más profundo, es como tener la confianza. Yo lo menciono siempre como que vivimos esta vida muy soberbiamente, ¿verdad? Creyendo que somos Juan Camaney, ¿no? Y que todo, o sea, que lo que hacemos y lo que pensamos es la verdad absoluta. Y si pudiéramos tener un momento en nuestra vida en donde nos llega la comprensión de la magnitud y de la perfección de este universo, nos daríamos cuenta que somos una minúscula parte y que nuestras acciones no tienen nada que ver contra el monstruo de sucesos que están aconteciendo en todo el universo. Y esa realización es como la cereza en el pastel, ¿no? Porque cuando uno comprende la magnificencia de este universo, pues entonces te relajas, ¿no? De alguna forma te relajas porque todo está sucediendo de alguna manera. Uh-huh. Y tú tienes que como que entrar en ese flujo de sucesos, ¿no? Uh-huh. Más que estar luchando contra ellos o estar queriendo que sean las cosas de otra forma, es más como escuchar y sentir ese flujo y tratar de ir acorde a, ¿no? Y con gozo. Y con gozo. Uh-huh. Bueno, cuando uno entiende, yo siento que cuando uno llega a entender y a ser más perceptivo en los designios del universo, nomás por el simple hecho de poder escuchar o sentir eso, ya te da un gozo bastante grande. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos, muy general. En realidad hay un sinfín de número de herramientas, ¿verdad? Que cada una está enfocada en alguna parte de alguna dimensión de ti. De hecho, la palabra Anamaya viene de un modelo de una descripción de todas nuestras dimensiones, y esto básicamente describe como si fuéramos un huevo cubierto por todas estas capas, donde hay un núcleo y este núcleo va siendo recubierto por distintas capas, y la capa más externa es Anamaya, que en este caso sería el cuerpo físico sensorial. ¿Y por qué Anamaya? Porque nosotros en esencia somos una institución educativa.
Y la forma en que nosotros transmitimos el conocimiento es a través de las percepciones. O sea, nosotros damos información y ponemos a una persona ahí en una experiencia. Lo que suceda dentro de ella, pues, va a ser muy personal. Nosotros nomás estamos tratando de llevar a esa persona a esa experiencia a través de la comunicación, a través de las prácticas, ¿verdad? Que es a través del cuerpo físico. Uh-huh. Y que a final de cuentas las experiencias espirituales son muy individuales, ¿verdad? Es de lo que yo he visto, es de lo único que no puede haber libros ni generalizaciones, porque lo que a mí me puede impactar a ti no, claro, ni te mueve. Lo que a mí me puede dejar un gran aprendizaje que a partir de ahí cambia radicalmente mi vida, mi forma de pensar, pues para ti puede pasar de largo y ni te fijaste, porque son experiencias y aprendizajes para uno solamente, ¿verdad? Fíjate que esa es otra de las razones por las cuales nosotros decidimos tener este centro integrador, precisamente porque hay algunas personas que les va a gustar más estar en un movimiento con el cuerpo, como es el caso del yoga. Uh-huh. O hay otras personas que se sienten más a gusto estando en una forma más pasiva, como en la meditación. Uh-huh. O hay personas que en este momento de su proceso son un poquito más dependientes todavía, y entonces necesitan a lo mejor un terapeuta. Uh-huh. que les esté ayudando, que les esté guiando. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es precisamente eso, o sea, tener diferentes opciones para diferentes tipos de persona, y lo cual a mí me ha gustado cómo ha sucedido, ¿verdad? Porque sí veo, pues, grupos distintos, con distintos perfiles en las distintas actividades. Algunos sí se mezclan, ¿verdad? Algunos pasan de una actividad a otra, pero sí, cada actividad pues tiene su particularidad, ¿no? Uh-huh. Y se nota en las personas esa particularidad, o sea, se nota que esa actividad es para esas personas. Uh-huh. En este momento. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es otra de las ideas. Y bueno, hay muchas actividades para, te digo, para todos, según las necesidades. Hay unas que trabajan más con el cuerpo físico, hay otras que trabajan más con la parte intelectual, mental. Uh-huh. Cognitiva. Por ejemplo, la meditación. Por ejemplo, en la meditación, yo tengo dos meditaciones. Uh-huh. Y una es más clasecita, donde les estoy enseñando las diferentes posturas de diferentes autores de lo que es la meditación, y les voy enseñando también distintas técnicas de meditación, también con la intención de que, porque yo sé y lo he vivido por mi propia experiencia, hay algunas meditaciones que son para ti, pues que en ese momento te hacen sentir, te hacen conectarte, y hay otras que no. Entonces yo les digo a mis alumnos, les doy todas estas opciones y ustedes van sintiendo con cuál se identifican, con cuál sienten que logran eso, y bueno, ya se pueden entonces enfocar en una en específico. Uh-huh. Tengo esa, y yo les doy un tema y les explico y les doy datos y libros y información y todo, ¿no? Y luego ya hacemos también práctica. Pero tengo otra, que es la meditación que se hace en estas reuniones de los dikshas. Uh-huh. Y esa parte es como más espiritual, es más, de hecho, esto proviene de una universidad de la India, donde yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, y se maneja mucho, se utiliza mucho lo que se llama el Bhakti Yoga, que es una de las ramas del yoga, que es la parte más devocional del yoga. Entonces son prácticas muy devocionales, donde ya entran
pues una especie de rituales y más como la figura de, bueno, en este caso, el fundador de la universidad, que se llama Bhagavan, ¿verdad? Pues ya está más la imagen de Bhagavan siempre en presente, ¿no? En los rituales y la devoción hacia Bhagavan también. Y bueno, esa es otra, como que otra vertiente también, ¿no? Uh-huh. También, perdón que interrumpa, también me comentabas hace ratito que existe la posibilidad de estudiar ahí en tu centro, Anamaya, un curso de milagros, que se puede decir una disciplina mental, ¿verdad? Eso sí es mental. A ver, un poquito hablar sí. De eso. Ahí, por ejemplo, esta es la que yo diría que es muy enfocada a un entrenamiento mental. Es básicamente un entrenamiento mental. Y bueno, yo también ya pasé por el curso de milagros. Y es un curso maravilloso. El curso de milagros, aun y cuando suena como a un curso, como si fuera un curso en sí, en realidad no es un curso, es precisamente un entrenamiento. Los cursos que se dan, pues, son básicamente introducciones y sensibilizaciones para que uno entienda lo que va a estar haciendo, porque en realidad lo más importante en el curso de milagros es realizar una lección cada día, que vienen descritas en un libro, y hay una lección para cada día del año, son 365, y esa práctica de esa lección va haciendo este entrenamiento en tu mente para cambiar la percepción. Uh-huh. Eso es muy interesante. Uh-huh. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en Anamaya sí es un curso permanente que se hace semanal. Uh-huh. Donde la persona que lo dirige va haciendo una especie de coach, ¿no? Uh-huh. Te va guiando y te va ayudando en tu proceso y en tu práctica. Uh-huh. Básicamente. Okay, y tengo entendido que si la persona está interesada, no tiene que esperarse un año para inscribirse, se puede integrar en cualquier momento. Sí, absolutamente. Okay. Por lo general, nosotros hemos tratado de que en todas las actividades sea así. Que no, por ejemplo, mis clases de meditación, pues a pesar de que hay una secuencia, no es que necesites lo anterior para esto, porque como lo dividí en segmentos. Uh-huh. Y cada segmento tiene un tema y cada segmento tiene una técnica y cada segmento tiene una práctica. Uh-huh. Entonces, pues tú puedes entrar en ese momento y ver esos segmentos, y si te interesa ver los segmentos que ya pasaron, pues nada más vuelves a iniciar, porque cada ciclo se vuelve a iniciar inmediatamente. Uh-huh. Bueno. Okay. O sea, son cursos muy adaptables a según la época del año que tú te quieras meter, se adaptan a ti, tú te adaptas a los cursos y tú decides si tomas después el cachito que te faltó, por así decirlo. También estabas comentándome que tienen el curso de alimentación saludable, ¿verdad? Y ahorita durante la entrevista pude escuchar que también venden productos sanos. Sí. A ver, háblanos un poquito más de eso. Mira, bueno, el tema de la alimentación es bien profundo, ¿verdad? Y hay mucha desinformación. Entonces, nosotros constantemente estamos teniendo estos cursos para enseñar a la gente. Y a mí, yo también doy este curso, curiosamente. Pero a mí me gusta mucho así, pues, ser muy puntual y muy práctico, ¿no? O sea, yo, aparte de algunas cuestiones teóricas que veo en relación a cómo se genera la salud en el cuerpo a través de la alimentación, pues más bien me voy sobre en el desayuno se debe desayunar esto, lo otro, por estas razones, por las otras razones, y hay toda esta serie de productos disponibles ya ahorita en el mercado para incrementar la cantidad de nutrientes en tus desayunos, ¿no? Y luego nos vamos sobre las comidas, las entrecomidas, la entrecomida de la tarde, la cena, los snacks y todo, ¿no?
Pero sí hay mucha desinformación, ¿verdad? Porque de repente se dan sugerencias muy generalizadas. Hoy en la mañana precisamente estaba una chica que va a clases de yoga de embarazo. Entonces vio, tenemos cacao orgánico, natural, en polvo. Y lo ve y dice, ay, se me antoja tanto un licuado de chocolate, ¿verdad? Le digo, ¿y luego qué pasa, no? ¿Por qué no te lo tomas? Y me dice, no, pues es que el doctor me dijo que no comiera chocolate. Y yo le dije, bueno, pues seguramente se refería a los chocolates dulces, ¿no? A los chocolates que tienen mucha azúcar, mucha grasa, tienen muchas otras cosas, mucha manteca, ¿verdad? Pero un cacao natural hecho en casa, ¿verdad? Un licuado con cacao natural, miel, leche de almendras hecha en casa, qué mejor para las embarazadas, ¿no? Porque de hecho, nosotros hemos estado ahorita, mi pareja está a punto de dar a luz, uh-huh. Y bueno, estuvimos revisando toda la información de la alimentación para el embarazo. Y de hecho el cacao es uno de los alimentos sugeridos, ¿verdad? Porque tiene pues muchos nutrientes, uh-huh. Pero obviamente natural, orgánico, ¿verdad? Y revuelto con cosas que también sean naturales, claro, obviamente. Claro. Alba no ha dejado, yo creo que en los 9 meses nunca dejó de tomar su chocolate en la mañana porque le caía súper bien. Va a salir ese niñito o esa niñita ahí con cara de chocolate, de licuado. Y muchas veces nosotros, como tú dices, hay mucha desinformación. Nosotros creemos que si un alimento dice que es natural o que es orgánico, ya es bueno, y muchas veces el mal, por así decirlo, está en el proceso que lleva ese alimento. Ah, totalmente. ¿Verdad? Y también al revés, ¿no? De tal manera en que nosotros nos dejamos guiar por la corriente de información que a veces nos malinforma y que no nos ponemos a pensar y a sentir cómo se siente nuestro cuerpo después de tomar determinado alimento, porque nuestro cuerpo nos habla. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y de hecho, es una cosa que siempre comento en mis cursos. El cuerpo te está diciendo todo el tiempo. Y a veces desgraciadamente, pues ya no lo escuchas, no por no querer, sino porque ya te acostumbraste a vivir con esa sensación particular o tu sensación. Y yo siempre les digo, atrévanse a hacer una desintoxicación y luego ya pueden comparar, ¿verdad? Porque cuando tú te desintoxicas es impresionante el cambio que sucede en tu sensación de tu cuerpo. Entonces ahí tú puedes saber. Yo después de mi primera desintoxicación me volví hipersensible, ¿no? Uh-huh. Entonces, y cada vez que sentía que caía otra vez en menos energía en tal, yo decía, no, va para atrás, ¿no? O sea, como que esto no está funcionando. Entonces así fue como pues llevo muchos años en un proceso evolutivo de alimentación que también nunca termina, porque pues constantemente también se están descubriendo nuevas cosas, nuevos productos. Ahora están muy de moda los superfoods, ¿verdad? Los superalimentos, uh-huh. Y que son impresionantemente maravillosos, porque tú llenas tu alacena de estos superfoods y te aseguras ya una cantidad de nutrientes que ya ni siquiera te tienes que preocupar tanto, ¿no? Por andar ahí midiendo y tal, porque ya sabes que consumes esos pues casi diario y tienes ya una excelente ingesta, ¿no? De nutrientes. Uh-huh. Bueno, perdón el cambio de tema, pero después no vamos a alcanzar a tratar todos los cursos que hay. También hace ratito mencionaste yoga prenatal. Ese me parece hermoso. Háblanos un poquito de la yoga prenatal. Ay, pues mira, el yoga prenatal, yo obviamente no lo he podido experimentar, pero lo he vivido con mi pareja, con Alba, ¿verdad? Ella, bueno, tiene muchos años dando clases de yoga prenatal y en sus primeros embarazos
le tocó hacer yoga prenatal, aunque en este embarazo lo vivió de una manera muy distinta, porque de alguna forma como que ya es como la experta, ¿no? Y entonces como que de alguna forma teníamos la información más amplia y lo estábamos viviendo ya en la experiencia, ¿no? Entonces lo que pasa con, digamos, una buena clase de yoga prenatal es que va preparando a la mujer, o sea, le ayuda a la mujer en su proceso emocional, porque todo embarazo es un proceso emocional muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque el embarazo es la oportunidad de resolver todos los conflictos de tu vida, ¿no? Como que de alguna forma ese episodio en tu vida te lleva a enfrentar todo lo que está ahí todavía no resuelto, porque estás a punto de dar a luz a un ser, y qué mejor que ese ser nazca con una madre totalmente limpia. Entonces hay obviamente muchas crisis durante el embarazo, y el yoga te ayuda a enfrentar esas crisis, ayuda a estabilizar tus emociones, te da mucha fortaleza para... De hecho, hay pues muchos de los ejercicios son ejercicios que ayudan a fortalecer el sistema nervioso, precisamente para enfrentar las crisis y para enfrentar el momento del parto. Entonces se les enseña a relajarse, a respirar, a sentir el dolor, a quedarse con el dolor, a tratar de relajarse estando en un estado de dolor, y se les enfrenta muchos retos en términos de sostener posturas por mucho tiempo o quedarse ahí, ¿no? con ese sentimiento. Y también las ayuda mucho a aminorar pues las molestias, ¿verdad? del embarazo. Los dolores de espalda, de cadera, la digestión, que también se atrofia durante el embarazo. Pues el yoga te ayuda, ¿no? a ir distensionando los músculos, los intestinos, la cadera. Entonces, pues todo eso es lo que se hace en yoga. Es muy, muy, muy completo, y para las mujeres... Yo he visto ahí mujeres embarazadas y también hay unos cambios, porque muchas que son su primer embarazo llegan y no saben absolutamente nada. Y pues nuestras clases de yoga van no solamente a la parte física, sino que se les va proveyendo información. Como Alba es educadora prenatal también, entonces seguido tiene estas pláticas. De hecho, hay sesiones con los esposos, donde también se les pone ahí a hacer ciertas cosas para que entiendan, ¿no?, lo que está viviendo la mujer. Entonces es una clase muy completa, porque pues sería así como que medio un curso de psicoprofilaxis con práctica y experiencia, ¿verdad? Que Alba, en algún momento determinado, que tenía muchas ganas también de hacer este tipo de cursos, ella se dio cuenta que el curso estaba incompleto, que necesitaban ir hacia una práctica para ayudar a liberar emociones, a ayudar a liberar tensiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de... del curso de yoga prenatal. Sí. Muy, muy bien, muy padre y muy antojable. Hasta se antoja embarazarse otra vez. Nada más para ir a yoga prenatal. Bueno, y el curso de Diksha, que creo que sería... Ah, no, nos faltan hablar un poquito de constelaciones familiares y de Diksha. Mira, las constelaciones... Y de hecho, dentro... Bueno... Ahorita se me está ocurriendo, ¿verdad? Porque dentro el Diksha es algo muy amplio. Digamos que la palabra Diksha es nada más es de hecho una bendición que se hace a través de las manos. Uh-huh. Y digamos que es como que el instrumento por excelencia de esta corriente. Uh-huh. Pero en realidad es muy amplio, y esto
abarca una serie de procesos de liberación, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno, ahorita me acordé por lo de las constelaciones, hay uno que se llama Proceso para la Liberación de Ancestros. Uh-huh. Y se relaciona mucho a las constelaciones, porque de alguna forma, pues nosotros venimos heredando cantidad de cosas de los ancestros, obviamente, ¿verdad? Porque pues, de ahí venimos. Que se manifiestan en nuestra vida de muchas maneras y por lo general no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, una sesión de constelaciones que a mí me parecen casi mágicas, ¿no? Porque salen cosas que uno ni se había enterado y salen de una manera muy extraña, cosas que tienen que ver con la familia y cosas que de alguna forma están afectando tu vida actual, te están atorando en alguna situación o en todas las situaciones. Y entonces a través de una, es como una terapia, bueno, hay terapia individual, hay terapia grupal, pero las grupales son como más intensas, más fuertes. Ahí se devela, ¿no? Hay un procedimiento que ahora sí que apenas estar ahí, uh-huh, para poder sentirlo y vivirlo, uh-huh, se develan estas cosas pues de tu interior, cosas del sistema familiar, y eso permite una liberación de esa carga de la historia familiar en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y sucede lo mismo en el proceso de liberación de ancestros. ¿En Diksha? Sí. En todo lo que se refiere al Diksha viene de, como decía, de esta universidad que se llama la Universidad de la Unidad o Oneness University. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una iniciación, por ejemplo, hay un curso de iniciación y hay toda esta serie de procesos que sí para la salud, que sí para la prosperidad, que sí para los ancestros, que sí para las relaciones, y se basa mucho en bueno, digamos que uno de los más profundos es el tema de los ancestros, precisamente porque ahora sí que han habido personas que dicen: yo he hecho de todo, ¿verdad? He hecho he tomado terapia, he hecho yoga, he hecho esto y lo otro y nada me funciona. Y bueno, han venido al proceso de los ancestros y ¡paz! O sea, Se liberan. Ah. Porque tienen una historia ahí con los ancestros que no han resuelto. Uh-huh. Y bueno, eso les está obstaculizando. Sí, y es muy interesante porque ahí, bueno, ahí en el proceso se describe cómo y todas las formas en que los ancestros y la historia con los ancestros, incluso la misma situación en que pudieron haber muerto, ¿verdad? A lo mejor un ancestro tenía mucho miedo de morir o no se lo esperaba y bueno, todavía está ahí confundido por ahí, entonces pues está como se está quedando ligado, ¿no? A toda la familia, pues, y eso afecta, y en este proceso, en ese tipo de casos, también puedes ayudar a tus ancestros a continuar, a liberarse y a continuar su camino, exactamente. Muy bien. Bueno, pues algo más, Carlos, que quieras agregar. Yo quiero invitar a todas las personas que viven, en especialmente ya por el sur, si hay del norte, del este, del oeste, pues que vayan, que se den una vuelta por Anamaya. Que vean todos los cursos que hay. ¿Tienes una página en internet? ¿Tienes un Facebook, un Twitter o algo así? Sí, mira, tenemos la página de Face, que es así, Anamaya. Uh-huh. ¿Qué más? Y la página de internet es www.anamaya.com.mx. Está fácil. Sí, está muy fácil. .com.mx. Sí, y ahí pues viene toda la información. Y bueno, yo quiero terminar pues diciendo que yo, al menos en mi experiencia personal,
Vengo de una concepción del mundo muy distinta y con un estilo de vida totalmente distinto, ¿no? Y siento que es una cuestión de realmente querer, ¿no? Obviamente, a lo mejor como muchos de los que podrán estar escuchando el programa están escuchando esto, así yo lo escuché alguna vez y dije, ay, eso me interesa, yo quiero tener esta paz, yo quiero sentir estas cosas, y entonces empecé a buscar. Por eso quise llamar este programa La Búsqueda, porque en realidad es una búsqueda y muchas veces pruebas muchas cosas que a lo mejor en un momento determinado no funcionan, pero como dice el dicho, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, si no, tú buscas, vas a encontrar. No, y aparte, en la búsqueda puede ser que yo lo veo como una ruta por donde vas pasando por varios pueblitos y que a lo mejor crees que te vas a quedar en ese pueblito a vivir y dices, no, tengo que seguirle todavía. Pero ese pueblito fue parte del camino. Claro. Y sin ese pueblito no se hubiera hecho el camino, claro, ¿no? Sí. Entonces, yo los invito a que se salgan de sus rutinas. A mí me llama la atención cómo a veces nosotros como humanos estamos bien involucrados en el tener, en todo cómo te lleva la vida y por dónde te lleva, que si todos van al fútbol, yo también voy, en realidad en mi fondo me choca, pero ahí voy, o que si todos, no sé, votan por alguien o andan en alguna manifestación, pues ahí voy, pero en el fondo de mi ser no quiero ir, pero después van a criticarme o van a... Entonces, ¿cuántas veces tú te pones a platicar contigo mismo y a decirte a ti mismo, por ahí no va tu camino, va por otro lado, ¿cuándo te vas a hacer caso, no? Y a mí me fascina ver cómo cada persona, por más superficial que sea, entre comillas, tiene un fondo y tiene un interior brillante, luminoso, que tiene que descubrir y que tiene que sacar, ¿verdad? Sí. Y que a veces hay una lucecita ahí como que pidiendo auxilio, quiero salir. Bueno, pues al principio nos encontramos maestros, y los maestros pueden ser como tú, Carlos, o pueden ser como cualquiera de estos que están en tu centro, que me den un empujoncito para mi búsqueda interna, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí. Muchas gracias, Gaby, por la invitación, y pues ahí los espero en Anamaya. Cualquier cosa, yo estoy totalmente a la disposición de cualquier persona que quiera incluso una dirección, ¿verdad? Puede acudir a mí, preguntarme y platicarme su momento, ¿verdad? Y yo le podré sugerir qué hacer o por dónde empezar. Okay. Muchas gracias, Carlos. Repito el teléfono de Anamaya, 8103-9094. Gracias. Gracias por habernos acompañado en otro de tus programas Paz en tu Vida. Que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y que con tu luz pura interior guíes tu camino.